Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hablar de todas las novedades que tenemos para la versión 4.3.0. El juego todavía sigue en mantenimiento, pero ya tenemos algunos avances de lo que nos espera en esta nueva versión. Antes de conocer los detalles y después verlos mejor in-game, primero quiero agradecer un día más a los miembros de YouTube, a Biofa, que se une como nuevo miembro en YouTube, y a los que ya sois miembros asiduos en mi canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos vosotros y por supuesto también agradecer a todos los que veis los vídeos en YouTube, a los que comentáis por supuesto también y a los que estáis en los directos en Twitch. Ayer sobre todo lo agradecí mucho. Gracias. Y ahora sí, vamos a pasar a conocer el contenido que tenemos para la versión 4.3.0. Y antes de empezar quiero decir que sí, es posible que notéis que la voz la tengo algo estropeada, pero aún así este vídeo va a salir adelante. Como estamos esperando a que termine este mantenimiento, vamos a irnos al navegador para conocer qué tenemos indicado dentro de la noticia donde nos detallan todas las novedades de la versión 4.3.0. ¿Qué es lo más importante que recibimos dentro de esta versión? El idioma español ya estará disponible dentro del juego. En cuanto esté habilitado, os enseño cómo cambiar el idioma dentro del juego. Es muy sencillo. Personalmente, de momento seguiré utilizando el idioma inglés porque estoy muy familiarizada con los términos y va a ser algo conflictivo que podamos convivir con los dos idiomas. Unas personas mencionando las cosas en idioma español y otras personas mencionando las cosas en idioma inglés. Va a ser complicado que nos entendamos al principio, pero espero que próximamente podamos convivir bien con los dos idiomas y nos podamos comprender bien. Estamos viendo aquí que van a añadir un cofre y este estará añadido en la shop. Es un cofre que cada día nos va a dar un ítem gratuito, así que tendremos que chequear la shop todos los días para ver qué ítem podemos recibir aquí. Y supongo que en esta ahí podremos ver el tipo de recompensa que podremos obtener. Esto ya lo veremos cuando actualicemos el juego. Más cosas que mejoran dentro de esta nueva versión, la 4.3.0. Cuando pulsemos en un tag dentro de la pantalla de los detalles de los personajes, ahora se mostrarán personajes que tengan el mismo tag. Además, van a añadir también la opción de priorizar miembros del equipo en función del líder que llevemos en el equipo. Es decir, selección automática de los personajes que irán bien en función del líder que nosotros tengamos puesto en el equipo. Y sería esta autoselección, formar un equipo en torno a el líder. Activaríamos esta opción y de este modo tendríamos un equipo que mejor se adapte al líder que tengamos puesto en el equipo. Se añade también los aliados recomendados para el equipo. Igual que tenemos para los equipamientos, cuando pulsamos dentro de un personaje podemos ver cuáles son los equipamientos recomendados. Lo mismo vamos a poder hacer con los personajes. Si pinchamos en él, nos van a decir los personajes que serían recomendados para el personaje que hayamos pulsado. Esto simplemente es un ejemplo. Esto nos va a ayudar más a la hora de formar equipos en el caso de que tengamos dudas o seamos principiantes en el juego. Personajes recomendados en función de cada personaje que llevemos dentro del equipo. Bajamos y conocemos más detalles. Esto es algo que yo estaba pidiendo en las encuestas. Un filtro que permitiera buscar los equipamientos por tipo, es decir, por support, defense, melee y ranged. No teníamos esta opción de filtro en los equipamientos y aparte de los del torneo del poder, hay otros equipamientos que solamente tienen esta característica y era imposible buscarlos, tenías que mirar todo el listado hasta encontrarlo. Así que por fin tenemos este filtro añadido y lo tachamos para la siguiente encuesta. También van a cambiar la interfaz de selección de personajes. El menú que conocemos como la formación de equipo, el soul boost de personajes, los equipamientos, la lista de personajes, todo eso va a cambiar y esta es la interfaz que vamos a ver. Tengo ganas de ahora, en cuanto podamos acceder al juego, ver cómo es esta nueva interfaz. Vamos a echar de menos la antigua, sí, pero visualmente vamos a agradecer estas novedades. Y como vemos, aquí tenemos los botones abajo para solbustear a los personajes, la formación de equipo, los equipamientos y el listado de personajes. Lo que teníamos antiguamente en el menú, pero ahora con un nuevo diseño. También añaden el aumento de souls que vamos a recibir en las bonus battle. Esto ya nos lo dijeron, pero por fin hoy lo vamos a tener ya implementado. Veremos qué tal funciona ese aumento y esperemos que sí, que nos ayude para solbustear a los personajes. Otros ajustes que han hecho dentro de esta actualización. Aquí ya hay mucho texto, pero vamos a ir viendo uno por uno. Primer punto dentro de esta versión 4.3.0 nos dice que han añadido un botón en la raid y en el cooperativo, en la pantalla de los resultados, que nos llevará directamente a la pantalla de emparejamiento. Tengo curiosidad también por ver cómo es este botón, que nos llevaría directamente a la pantalla de emparejamiento. También, otra cosa que nos dijeron y que por fin han implementado hoy es la reducción del número de cristales que vamos a gastar a la hora de acelerar aventuras. Si hay personas que a veces aceleráis aventuras, el número de cristales necesarios ha sido reducido. Más detalles que tenemos aquí especificados en esta nueva versión. Para hacernos más fácil el seguimiento de las aventuras que tenemos puestas, el número de las que tendremos disponibles ahora será mostrado en el botón de aventuras dentro del propio menú. Así que veremos qué tal funciona esto también. Un pequeño ajuste quizá visual, se agradece también. Otro punto que tenemos aquí, el número
número 4 dentro de esta noticia. Se quita la restricción de no poder llevar personajes a las aventuras si están entrenando en ese momento. Muchas veces nos habrá pasado que no hemos podido llevar un personaje a las aventuras si estaba entrenando o si estaba en las aventuras no podíamos mejorar a ese personaje. Esta restricción ha sido ya quitada. Así que esto, bien. En el apartado de los equipamientos también tenemos mejoras. Ahora los detalles de cómo obtener un equipamiento que ya tenemos será mostrado directamente en los detalles de equipamiento, en lugar de como era antes, que teníamos que ir a Character, Equipment y Archive. Directamente ahora lo vamos a ver dentro de Equipment Details. Y también nos dicen aquí que de manera adicional, dentro de cómo obtener los equipamientos, no se mostrarán las stages que en ese momento no estén disponibles para jugarlas. Seguimos avanzando en esta noticia. Dentro de las misiones diarias nos dicen que las recompensas las recibiremos automáticamente al volver a la pantalla del menú principal. Tendremos que verlo ya una vez que el juego esté habilitado. También añaden un botón que nos va a llevar directamente a la página de la guía de principiantes. Este botón ha sido añadido en el menú principal y directamente os va a llevar a la guía de principiantes. Más detalles dentro de esta noticia nos dicen que los tiempos de carga de la pantalla principal han sido mejorados. Esperemos que sea así. Yo nunca noto mejoría cuando dicen que acortan los tiempos de carga, pero si es así, está bien. Y por último, dentro de esta noticia, nos dicen también que han añadido la opción de borrar nuestra cuenta en el apartado de Title Screen y Support. Esto, pues si alguien quiere cancelar su cuenta o borrarla, pues que sepáis que ahora también tenéis esa opción. Dentro de esta misma noticia nos dicen algunos errores que han sido mejorados, no nos vamos a detener aquí. Y me parece importante destacar dentro de esta noticia algo que han pospuesto y que llegará en las próximas actualizaciones. El matchmaking para los jugadores de rangos altos en PvP será ajustado, pero de momento tenemos que seguir esperando para ese ajuste en el matchmaking. Y esto es todo lo que nos indican en la noticia, donde nos aclaran todo lo relacionado con la versión 4.3.0, la que vamos a recibir en cuanto el juego sea habilitado. Tendremos que actualizar. Si tenemos algún fallo a la hora de actualizar, buscamos el juego directamente en la Play Store, Dragon Ball Legends, nos aparecerá el botón de actualizar y si no, borramos caché. Si vamos directamente desde el juego, a veces no nos aparece la opción de actualizar. Así que Play Store, Dragon Ball Legends, aparecería el botón de actualizar. Y en cuanto a las misiones premium, que también teníamos como novedad para el día de hoy, tendrán un coste final de 3.000 cristales. Estarán disponibles para comprar hasta el día 25. Ahora lo vamos a ver mejor in-game, pero son una fuente de recursos bastante importante. A mi parecer son misiones que están bien. Es como si fuese el banner de los Zeta Powers de LF, pero en este caso con recursos, por un coste de 3.000 cristales. Ahora conocemos todo esto en detalle dentro del juego y esto ya es muy personal, pero a mi parecer, si tenemos cristales y somos personas que farmeamos muchos equipamientos y necesitamos muchos recursos, el coste de estas misiones me parece acertado. Y en cuanto el juego esté habilitado, pasamos ya a conocer todas las novedades de la versión 4.3.0 dentro del propio juego. Vamos a ello. Bien, ya tenemos el juego disponible para acceder después de 2 horas de retraso de este mantenimiento, así que tendremos compensación segurísimo. Entramos al juego y, vale, hay que descargar los datos primero, así que descargo datos y entramos en el juego. Bien, después de descargar los 35 megas que tardan la vida en descargarse, por fin accedemos al juego. Vamos a ver ahora ya sí in-game todas las novedades que teníamos indicadas en las noticias, pero ahora ya con imagen visual. Pantalla de carga que decían que iba a mejorar, veremos si esto es así. Nuestro login bonus pertinente, primero el de las aventuras, que seguimos con ellas hasta que empiece este cuarto aniversario de Dragon Ball Legends, y nuestro login bonus personal. Selecciono aquí mis 10 cristales, como siempre, y ahora ya sí accedemos al juego, que nos va a llevar directamente a las noticias, como siempre. Y una vez que estamos aquí ya dentro de las noticias, lo conocemos todo en detalle. La primera noticia de todas es que han actualizado la política de privacidad del juego. Si le queremos echar un vistazo, tenemos aquí la noticia para verlo en el caso de que estemos interesados. Pero resumidamente es que os portéis bien. En el segundo punto tenemos la noticia que acabamos de ver directamente en DBZ Space, con todos los detalles especificados. Y esto lo vamos a ver ahora mejor en el juego punto por punto. Va muy fluido el menú de las noticias, hay que decir. La noticia de Feedback Update. Dentro de esta noticia lo que han hecho ha sido añadir que el ajuste de emparejamiento para los tops de PvP todavía se extiende a esperas de otra actualización. Las misiones premium, que veo que hay muchas dudas con esto. La noticia del cambio en español, como nos dicen aquí, Spanish is being added. Después de mucho tiempo pidiéndolo, por fin tenemos el idioma español en el juego. Y como siempre, que no pueden faltar errores dentro del juego. Pero vamos a irnos directamente a lo que nos importa, a conocer todos estos
estos detalles, y aquí en primer lugar nos ponen las Legends Premium Missions. No queremos que nos muestres esto más, cerramos y vamos a verlo mejor en detalle. Tenemos aquí el cofre en la pantalla principal, donde estamos viendo a Gogeta Ultra, mi querido Gogeta Ultra, que ahora es el icono de Dragon Ball Legends. Vamos a pulsar en este cofre que nos llevaría a la shop, que es donde está incluido, a ver cuál es la recompensa. Lo tenemos aquí en la tienda, es gratis como estamos viendo aquí, y lo que yo quería ver es si pulsamos aquí, eso es, en la I de información, los ítems que podemos conseguir en esta recompensa diaria. También podemos conseguir Z Power de LF, cuidado. Ahora quiero saber el rate de esto Z Power de LF. Vamos a ver cuál es mi recompensa diaria accediendo a este cofre. 5 gomas de borrar, nada mal. Yo las agradezco y mucho porque mejoro muchos equipamientos, así que bien. Y ya se desaparece hasta el día siguiente. Seguimos navegando ahora por el juego y dentro del menú, como nos habían indicado en la noticia de la actualización de la versión 4.3.0, vemos en el apartado de las aventuras lo que nos habían detallado. Tenemos la notificación de las 7 aventuras que yo tengo por reclamar y las aventuras que yo tengo disponibles para reponer son 3 de 100 totales. Es decir, que lo que nos están indicando en este botón es la cantidad total de aventuras que tenemos de las 100 totales. Voy a irme a las summons porque pone aquí new y me da un poco de miedo, la verdad. Creo que no había nada para actualizarse. No veo nada así en principio, ningún nuevo banner, ninguna actualización, en tickets, no veo nada, pero me daba un poquito de miedo el new ese que me aparecía ahí. En cuanto a Zenkais, los nuevos llegan este miércoles, que son Vegeta God y Piccolo. Aquí no hay nada, cuidado con este new. Seguimos conociendo los cambios dentro del juego y ahora vamos a irnos al apartado de los personajes. Wow, se ve espectacular este cambio. Aquí tenemos para solbustear a los personajes, esta interfaz se mantiene igual, pero sí que cambia el menú principal. Cada vez me va a hablar, cada vez que venga aquí. Vale, Party Formation, también tenemos aquí este menú que se mantiene también igual, pero ahora tenemos la recomendación de personajes, como nos están indicando aquí también. Vamos a verlo. Pulsamos aquí en Gogeta Ultra y voy a ver qué personajes son los recomendados si llevo a Gogeta Ultra. Y el juego me dice que utilice a Gogeta Super Saiyan 4, a los duales y a Super Vellito. Es cierto que es mi antiguo equipo de fusiones. Y si le damos a detalle, ¿qué nos dice? Los detalles de nuestra carta. Ya me gustaría a mi juego tener a Gogeta Super Saiyan 4 a 14 estrellas, pero no, esto lo está mostrando incorrectamente. Tienen las dos pestañas arriba, Maximum Stat y Character Details, y aquí se mostraría cómo yo realmente lo tengo, pero de primeras nos muestran las stats al máximo. Cuidado con este susto. Cerramos aquí. Vamos a conocer más cambios dentro de esta interfaz. En los filtros de autoselección, como hemos visto también en la noticia, tenemos añadido esta otra opción para seleccionar el equipo que mejor se adapte al líder. Voy a darle aquí, le voy a dar a editar, a ver qué pasa. Vamos a darle que sí y me cambia el equipo en función a lo que el juego considera que es lo mejor para mi líder, que es Gogeta Ultra. Vamos a salir de aquí y que no me guarde estos cambios, por favor, porque sí, quiero llevar a Gogeta Ultra con los androides duales. Vale, Gogeta. Vamos ahora al apartado de los equipamientos, a ver cuáles son los cambios dentro de esta pestaña. Nos decían ahora que desde el propio equipamiento íbamos a saber dónde podíamos conseguirlo sin necesidad de ir a la pestaña de Archive, al botón de Archive que estáis viendo ahí en la parte superior. En el propio equipamiento le damos a Cómo obtener y nos dice, en este caso, la memoria, que la podemos conseguir en la tienda del cooperativo. Y si le pulsamos aquí nos llevaría directamente a la tienda. Y lo mismo para el resto de los equipamientos. En este caso es del Torneo del Poder. Si le damos a Cómo obtener, nos llevaría a la tienda de las Rare Medals, que es donde conseguiríamos los equipamientos del Torneo del Poder. Y así para todos los equipamientos. Esto es un cambio más que han realizado. Y uno de los cambios que a mí me parecían importantes y necesarios era seleccionar los equipamientos por el tipo, es decir, Defense, Melee, Support o Ranged. Esto no estaba disponible y es una forma que nos ayuda mucho a seleccionar ciertos equipamientos con este filtro de búsqueda, porque antes no lo teníamos y era absolutamente una locura buscar un equipamiento de tipo. Así que muy bien también este cambio que, como he dicho, quito ya de las encuestas. Me voy a ir ahora al apartado de los eventos para ver cuál es el cambio en las Bonus Battle, que habían aumentado la cantidad de souls que vamos a obtener, lo van a aumentar desde el día de hoy y vamos a ver cómo se ve este cambio ahora. Entramos aquí, tenemos las stages con los diferentes colores y tenemos que completarlas de nuevo. La de las Zenkai Bonus Battle ha bajado a la parte baja. Iban a reducir el número de stages y espero que el cambio sea para mejor, nos iban a dar muchas más souls.
Otro de los cambios que teníamos indicado en la noticia es que si nosotros nos vamos a la pantalla principal, aquí directamente nos van a dar las recompensas de las misiones diarias, sin necesidad de ir a las misiones. Aquí nos aparecerán ahora desplegadas las recompensas. Directamente venimos al menú principal y nos las dan. Así de sencillo. Y en este menú principal nos sigue diciendo las misiones que nos faltan por completar. En este caso todavía me falta gastar 10 de energía y la del cooperativo. Vamos a ir ahora al cooperativo para ver cómo es ese botón. Completo el cooperativo diario. Aquí me llevo parte de mis recompensas limitadas, le damos a OK porque no tengo espacio para más y aquí nos sale el botón para irnos a la pantalla principal o al emparejamiento, que sería Lobby, así que directamente a la pantalla de emparejamiento en este caso si queremos seguir haciendo cooperativo. Esto es lo nuevo que nos han añadido también. Otro cambio que tenemos disponible también dentro del juego, que no nos lo indican en las noticias, pero son cambios que al final vamos a ir viendo nosotros a medida que avanzamos dentro del juego, como por ejemplo el cambio que nos vamos a encontrar en el evento de Piccolo. Como estamos viendo en la pestaña de Rewards, sale ahí un icono y si pulsamos aquí nos van a decir cuáles son los personajes que están busteados para conseguir los máximos recursos. Esto siempre nos lo indican en las noticias, pero si lo podemos ver directamente dentro de las stages, mucho mejor para saber qué personajes tenemos que llevar a la hora de farmear un personaje free to play para conseguir sus souls, sus Zeta Powers. Esto está muy bien. Y ahora voy a volver al menú principal para reclamar mis misiones diarias. Ya he completado mi Delhi Stand Rally también y completo por hoy mis misiones. Me aparece aquí el sellito diario completado también y ya esperar al de mañana. Y ahora vamos a ir a cambiar el idioma del juego. Para ello tenemos que ir al botón de otros, a opciones, a otras opciones, bajamos en esta parte de aquí y seleccionamos el cambio. Y en este caso tendríamos que seleccionar el lenguaje en español. Vamos a ver un poco cómo cambia el juego con el idioma español. Vamos a ver qué miedo me da. En la pantalla principal del juego, Dragon Ball Legends, sigue saliendo exactamente igual. Tenemos aquí abajo el botón de atención al usuario y toca la pantalla para acceder, así que bueno. Estamos viendo aquí que aparece todo en español. Vamos a descargar los datos y vemos cómo vemos este cambio reflejado dentro del propio juego. Los consejos, aparece cargando, me parece súper raro verlo todo en español. Transferencia de datos, si vamos cambiando aquí, sabéis que estos consejos siempre iban cambiando. Me parece muy extraño verlos en español. Subir de categoría, invitación a luchas con amigos, me parece muy raro todo. Descargo los datos y vemos el cambio. Ya tenemos el idioma español en el juego y he puesto la 21 free to play en la pantalla para que no me esté hablando Gogeta todo el rato. Vemos aquí los cambios, vemos aquí el contenido ya en español. Historia, eventos, torneo de poder, jugador contra jugador. Esto la verdad que podían haberlo dejado PvP. Vamos al menú, vamos a conocer cuáles son los botones. Tenemos los avisos, que serían las noticias, código QR, de acuerdo. Legends Pass, servicio de suscripción mensual, bien. Personalización, de acuerdo. Objetos, amigos, otros. Mercado, podían haber puesto directamente tiendas. Exchange Shop, mercado, bueno. Entrenamiento, de acuerdo. Batallas multiverso para el cooperativo, que bueno. Gremio, guild, podían haberlo puesto como clan, gremio, clan. Aventuras, de acuerdo. Número de encargos, eventos, vale. Lo de jugador contra jugador me parece horrible. Historia, misiones, torneo de poder, bien. Tienda, invocaciones, ah, claro, por eso no pueden poner tienda aquí, porque está aquí abajo. Mercado, tiendas, exchange shop, de acuerdo. Invocaciones, esto es lo que más raro suena. Y personajes. Estos serían los botones del menú principal con el idioma español. Lo que más daño me hace es JCJ y las batallas multiverso. Vamos a ver cómo está traducido dentro de los eventos después de hacer la actualización. Ahora ya sí, con la update realizada, estamos en el apartado de los eventos. Aquí vemos las batallas multiverso, Choice Battle, la cuenta atrás, bien. El Battle Gauntlet, lucha súper continua. Bueno, no está tan mal, podía haber sido peor la traducción, la verdad. Lucha intensa, la leyenda de Goku, bien, nada mal. Piccolo, unión con Dios. Lo siento, pero este sí que me mata, el de la unión con Dios. Ay, Piccolo. Ultra Space Time Rush ahora es Rush Ultradimensional. Bueno, está bien. Tenemos la pestaña de recomendados, historia original, el temible androide número 19, el temible androide número 20, el ataque de Raditz. Bueno, están bien las traducciones, algunas cosas bien. Reforzar en la pestaña update. Bueno, reforzar, quizá pues podíamos haber puesto mejoras o no lo sé. Vamos a echar un combate, let's fight, de acuerdo. Colección de fragmentos, las bonus battle, lucha extra, bonus battle, lucha extra, no sé, es raro. Lucha extra Zenkai y la pestaña especial, donde tenemos los eventos permanentes. Adelante Legends,
fusión de la resurrección Super Gogeta, hasta la vista, adiós, pero ¿qué le pasa a Piccolo con Dios? Legends Road, ¿de acuerdo? No está tan mal las traducciones de ciertas cosas. Contempla mi desbordante poder, Omega. Lo que más me chirría aquí sin duda son las batallas multiverso y el JCJ. Han cambiado el icono de aquí arriba, también, el de la tienda, está bien, el mercado del cooperativo, bueno, de la batalla multiverso en este caso. Y lo peor que estoy viendo aquí va a ser la traducción del nombre de los equipamientos. ¿Qué esperas, señor Dios? Tengo miedo de cómo está saliendo este vídeo, la verdad. Las traducciones van a dar, sinceramente, miedo. Goma de borrar, al menos se llama goma de borrar. Ahora estamos ya en la selección de personajes. Tengo que decir, antes de seguir comentando el idioma español, que una de las cosas más buenas que han hecho en esta actualización, aparte del cambio en esta interfaz, es que podemos ver a todo el equipo que tenemos en la formación, así como los equipamientos que llevamos para cada uno de los personajes. Así que, muy bien. El menú aparece aquí, reforzar, potenciador de armas, formación, equipar fragmentos y aquí abajo, personajes. Y dentro de personajes, quiero ver los tags. Quiero ver cómo está traducido esto. Etiquetas, conseguido, sin conseguir, ¿vale? Las etiquetas, muy interesante. Saiyajin, Saiyajin mixto. ¿Qué es esto? Namekiano, androide, dragones malignos. Dios de la destrucción, niño, ángel, chica, regeneración, esbirro, gemelos. Estirpe maligna, guerrero del más allá, guerrero fusionado. Linaje de Goku, linaje de Vegeta, superguerrero. GT, unión, fusión. Universo rival, universo 2, 6, ¿vale? Legends Road, absorción. Escuadrón de Bardock. Guerrero del más allá. Enemigo gigantesco, esta es la mejor. Powerful opponent. Sí, powerful opponent. Me flipa. Episodios, vamos a ver los episodios. Arco de los Saiyajin, arco de Majin Buu. Bueno, se pueden llamar arcos, así que no está nada mal. Arco de películas, arco de Dragon Ball, arco de Freezer. Bien, los arcos están bien traducidos. Afinidad, a ver. Es raro. Rog, ama, mor, ver, azu, luz. Es raro, la verdad. Estilo de lucha, apoyo, defensa, físico, energía. Despertar, Zenkai. Despertar, Legends Limit. Legends Limit se ha quedado igual, eso lo agradezco. Bueno, podría haber sido peor esta traducción. Me chirría un poquito el Saiyajin y el enemigo gigantesco. Y ahora me vengo al apartado de jugador contra jugador para ver las frases de PvP, que eso es lo que más nos va a hacer gracia a todos. Voy a buscar principalmente la frase de Vegeta, que es una de las que más hemos utilizado en estos últimos días, sin ninguna duda. No cambiarás nunca. Es una frase que estábamos utilizando un poquito para atizar al rival y la traducción, la verdad, es que ha suavizado mucho esta frase. Así que parece que está todo un poquito como suavizado y nosotros le estábamos dando una interpretación peor todavía de la que era. Ya casi es hora de mi siesta, no sé, habrá frases de todo tipo, pero es cierto que en la traducción queda un poquito suavizado. Ahora que lo estropeaste, me has hecho enfadar. Un poco raro. Y justo cuando nos estábamos divirtiendo, esta me gusta, esta me la apunto yo. Y aquí abajo tenemos los puntos de honor. Tenemos buena habilidad, buena formación y buena lucha. De verdad es que es una forma muy suave de hacer esta traducción. Buena formación. Nosotros dándole el sentido de irónico y no era para tanto este Good Party. Y por último, dentro de esta traducción vamos a ver cómo sería la carta de un personaje. Y he elegido a mi querido Super Gogeta Ultra. Tenemos los parámetros, las destrezas, que son las cartas, y las habilidades. Nos va a costar acostumbrarnos a que cada uno lo llame de una manera, a los que estamos acostumbrados a decirlo en inglés y a los que ahora se acostumbren a decirlo en español. Nos vamos a liar. Vamos a ver una de las pasivas de este Gogeta. Dice que infunde los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha. Daño infligido, un 100%, inamovible, para mi gusto aquí sería incancelable. Inamovible es que no se puede mover, ¿no? No sé, se me hace rara un poco la traducción, la verdad. Quizá hay que darle un poco de vuelta a este texto. Roba carta de destreza de T. Carta de destreza de T. No sé cuál es la carta de destreza de T. Es raro la traducción, hay que darle una vuelta, la verdad, a los textos. Pero supongo que tendremos que ir acostumbrándonos porque cada uno lo va a llamar de una manera. Y esta carta verde de Gogeta Ultra me parece fascinante. El brillo vigoroso. Y con las noticias en español voy a despedir este vídeo hablando acerca de las misiones premium. Ya con la noticia en castellano. El coste de estas misiones son 3.000 cristales o 3.000 cronocristales, como pone aquí abajo en la noticia. Vamos a poder comprar estas misiones hasta el día 25. Tenemos 5 días para comprar estas misiones, pero una vez que las hayamos comprado podemos completarlas cuando queramos. ¿Cuáles son las recompensas que nos vamos a llevar en estas misiones? 600 Zeta Power de LF, 600 Zeta Power de Sparking, 600 de Stream, 300 gomas en total, 1000 de energía en total, son 10 tanques de 100, 1000 skip tickets, 100 monedas para la tienda de las Souls o medalla de intercambio de almas, 5 Platinum Coins, medalla platino, y 300 lingotes de oro. Estas son las recompensas que por un coste de 3.000 cristales nos vamos a llevar en las misiones especiales
Premium. Y como nos dicen aquí abajo acerca del desbloqueo de estas misiones, las misiones estarán disponibles para siempre cuando las hayamos desbloqueado, es lo que estaba indicando. Y acerca de si las renovarán o no, esto no lo indican aquí. Así que si sois personas que farmeáis mucho y necesitáis mucho estos recursos, os van a venir muy bien estas misiones. Y lo hemos estado comentando también en Twitter junto con Dave, que a nosotros estas misiones nos vienen absolutamente bien, pero depende del tipo de modo de juego de cada usuario. Si no sois personas que farmeéis muchos equipamientos, estas misiones a lo mejor os dan absolutamente igual y a lo mejor preferís conservar esos 3.000 cristales para hacer 3 multis más. Pero como digo, esto ya es personal. En mi caso, me interesan y mucho. 3.000 cristales no están nada mal. Es lo que sería el equivalente al banner de los Zeta Power, pero en este caso vamos a conseguir Zeta Powers de LF. Para dárselo al LF que nosotros queramos, no hace falta dárselo a Ultra Instinto si finalmente es un personaje Ultra. Podemos utilizarlo en cualquier personaje LF. La energía, las gomas de borrar, que nos vienen francamente bien. Ítems que yo no puedo dejar pasar, así que yo estas misiones las tengo que comprar sí o sí y después completarlas. Y para ello me voy a venir ya directamente a las misiones especiales para conocer qué requisitos nos piden para completarlas todas, y lo vamos a ver en castellano. Para llevarnos los 600 Zeta Power del EF necesitamos completar todas las misiones. También nos pide ganar en luchas, que tengamos victorias hasta un total de 10 veces, derrotar a los personajes un total de, vamos a bajar aquí, 30 veces, utilizar energía, esto está bien fácil traducido, hasta un total de 100 de energía, y con esto habríamos completado estas misiones, ganando partidas, derrotando personajes y utilizando energía, y cuando completemos todas, nos llevaríamos estos 600 Zeta Power de LF, y el coste lo estamos viendo aquí, 3.000 cristales. Y una vez ya todo explicado y con el idioma en castellano para ver este menú, me despido en este vídeo. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo, si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord, y cualquier duda o consulta me la podéis dejar en los comentarios. Y me comentáis también qué opináis del idioma español, si os gustan los nuevos cambios, que también quiero saberlo. Y ahora ya sí, gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.